chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Darrito Sincero y bienvenidos a esta construcción de los Sims 4. Esta preciosa construcción inspirada en una casita ahora que está próximamente a venir Halloween. Pues podemos crear una pequeña bruja o una pequeña hechicera y podemos hacer que vivan en esta o que viva en esta casa. Es una casita que está preparada solamente para que viva un Sim. Aunque bueno, ya sabéis que en mis casas las podéis retocar todo lo que queráis para que tenga... para que sea un poquito más grande y pueda albergar a dos Sims o incluso a una familia, si va a ser una familia generacional. Y bueno, pues en esta casa me he inspirado un poquito en los cuentos de Disney. Algo raro me he inspirado aquí en cabañitas así de las películas de Disney. Y la verdad que el resultado final me ha encantado. Y aprovechando el barrio de Quedamos, pues en uno de los barrios me ha apetecido poner esta casita, porque además se lo merecía, porque era como que estaba metida en un bosque, ¿vale? Esto es como una casita, ¿cómo decirlo? Una casita de... en mitad de un bosque, de una princesa, donde vive encerrada, donde una hechicera está haciendo sus fechorías. Y bueno, como estoy viendo dónde he colocado una chimenea, que finalmente la chimenea, no va a haber chimenea en la casa. Sí está la estructura, por si luego alguien lo quiere incorporar. Y como veis, estoy poniendo la casa como si fuera de madera, ¿vale? Unos exteriores de madera y de piedra. Creo que iba perfectamente con lo que estaba buscando, sobre todo con la arquitectura que estaba buscando. La casita es una casita chiquitita, es una casita, pues como ya he dicho, para un solo Sim. Y una casita, pues yo creo que para empezar, ¿vale? La persona que esté empezando con los Sims, pues puedes descargársela y puede tenerla. Le di muchas vueltas, fue una casa de la que le di muchas vueltas porque no sabía exactamente cómo enfocar lo que en mi mente había y lo que en mi mente podía llegar a hacer. Y bueno, y como veis, fui cambiando, dejando de cambiar. Bueno, pues fui haciendo un montón de cositas en la fachada. Y bueno, pues al final dije, esto queda como muy soso. Y fui como ampliando cosas, poniendo pues un poquito más grande la casa, poniéndole como una zona donde vaya más ventanas, donde entre mucha luz. Es una casa que es un poquito oscura en algunos lados porque no es muy grande y tampoco está llena de ventanales ni con muchas ventanas, así que pues es lo que teníamos. Luego, si podéis ver ahí, estoy poniendo las paredes y me estaban quitando un poquito, me estaban dando un poquito de dolor de cabeza porque no quedaba como a mí me gustaba. También esta casita, si la transformáis, puede ser un perfecto local o una tasca por ahí de un pueblecito donde van a emborracharse vuestros Sims o vuestro grupo de amigos. Y la verdad, pues como veis, es una casa, pues, una casa de campo, una casa de bosque, una casa tipo Blancanieves y los Siete Enanitos también puede ser. No se puede tener mil y mil historias, unas historias que espero que hagáis, las compartéis en mi Twitter, @eduarditosin01. Sí quise centrar la casa porque porque quería hacer, y bueno, y de verdad luego al final lo hice, un caminito que fuera hasta la entrada, ¿vale? Creo que vamos a hacer ahora el camino. Estamos, sí, poniendo por donde va a ir el suelo. Muy bien, ahí lo tenemos. Y vamos a poner un suelo, vale, sí, un suelo así oscurito, clarito. La verdad que no lo tenía muy claro qué tipo de suelo hay que poner para el camino. Y al final, pues como veis, quedó muy bien, quedó muy chulo. Y vamos a seguir poniendo ahí, que se nos ha ido la pintura. Vale, vamos a poner más ventanas en la zona donde va a ir colocada la cocina. Muy bien, con ventanas oscuras. A ver qué ventana puede quedar ahí bien. Puede quedar bien esa. No queda bien esa. Pero esa quizás sí sea un poquito lo que estamos buscando. Vamos a cambiar un poquito de color. Vamos a intentar subirla un poquito. Vale, vamos a colocar ahí una. Y ahí vamos a colocar la otra. Y también vamos a colocarla en el baño y en ese hueco. Vamos a colocar más ventanas que pensaba que ya teníamos colocadas. Y yo pues sigo con mis...
con mis ventanas. Ahora voy a ir con mi puerta, con la puerta de esta casa. Esta casa, para la persona que quiera, está libre de contenido personalizado. Así que si tenéis pues los packs que requiere, que ahora mismo no sé qué packs requiere, pues tendréis la casa, pues eso, libre de contenido personalizado. Porque muchos me decís: Edu, por favor, ¿por qué no haces una casa sin contenido personalizado? Porque a mí no me gusta usar contenido personalizado. Pues aquí tenéis una casa sin contenido personalizado. Yo sigo dándole vueltas aquí al caminito este de aquí y a lo que le voy a poner. Y creo que vamos a empezar a poner ya las piedras, puede ser así. Vale, vamos a empezar a colocar el caminito que quiero. Vamos a colocar un árbol. No, vamos a colocar primero el camino, vale. Ahí vamos a ir colocando. Vale, no sé por qué a mí las piedras, algo de contenido personalizado, ahí veis, me quedé un poco anonadado, porque las piedras estaban de color que no eran el color que necesitaba. Y ahí, como estáis viendo, estoy colocando, al final me decanté por poner plantas en vez de piedras, porque no me gustaba cómo quedaba. Y bueno, pues no va a quedar así, sino vamos a poner mucha clase de plantas, mucha, para que no parezca que solamente hay un simple color. Vamos a hacer como una fusión de colores y de plantas para que quede pues lo más llamativo y para que nuestros vecinos digan: ¡Ah, qué casa tenéis! ¡Qué casa tienes! ¡Qué bonita! ¡Qué cabañita más mona para pasar el fin de semana! O por si te vas a mudar a San Muxino, el nuevo barrio de Urbanitas, puedes decir: pues mira, tengo esta casa de verano por si me quiero alejar de la gran ciudad y quiero irme un poquito a una casita yo solito, ahí abandonada, y estar pues tranquilito y bien. Y como veis, yo sigo metiéndole plantas. Es una fusión lo que he dicho, lo que voy a poner aquí de plantas. Va a haber un montón de colores, un montón de flora, mejor dicho. Y bueno, pues no tenía mucha complicación el tema del jardín, porque más o menos sabía cómo quería que fuera, cómo quería que quedase. Y bueno, siempre al final le fui poniendo más retoques, que no sé si se verán, la verdad, en el vídeo. No sé, porque esta casa lleva hecha, pues la hice en agosto y estamos en octubre, así que imaginaos si hace ya tiempo que hice la casa. Y bueno, pues como podéis ver, va a ser una... ¿Sabéis? Ahora que estoy pensando, esta casa podría venirle bien a una señora anciana que vive aquí haciendo galletitas. No sé, quedaría muy bien. O en el caso de ser una historia malvada, una anciana que hace tartas de calabaza y luego pues vienen los niños, yo que sea, pasan por al lado y dicen: qué casa más bonita. Y sí, qué bonita por fuera, pero horrorosa por dentro, porque al fin y al cabo la mujer pues acaba cargando a los niños. Y bueno, ahí pues empecé a poner, ya sabéis, el tema este de poner así como muchas plantas enredaderas, de estas que suben, no sé, creo que se llaman así, plantas enredaderas. Y bueno, pues me decanté porque me gustó en una casa que hice, y ¿por qué no volverla a hacer en esta? También algo que he metido mucho en esta casa son, como podéis ver, el tema de las macetas, ahí estaba viendo ahí que podía poner, pero la verdad que no me decantaba por nada, no me llamaba nada la atención. Sí quería poner un color más clarito de jardín, eso sí, un césped más clarito. Una vez vosotros lo descarguéis, no vais a tener como ese tono tan Sims 3, ¿vale? En el jardín, no por nada, sino porque a la hora de subirlo me ponía como que había contenido personalizado, entonces saqué el contenido personalizado y la subí a la galería. Y muchos pues de vosotros que estéis viendo ese vídeo diréis: vale, esta casa ya la tengo. Entonces me alegro y espero que la estéis disfrutando, que la hayáis disfrutado. No sabía muy bien ahí un poco el jardín, no sabía cómo ponerlo, cómo llenarlo de un poquito, darle un toque de personalidad. No sabía qué hacer porque la casa tampoco era muy grande y tampoco quería llenar el jardín de decir: bueno, pues la casa no es grande, pero el jardín es muy grande, ¿cómo puedo yo llegar a adecuarlo como a mí me gusta? Y bueno, pues sí, al final lo puse, al final la vi. Ahí estamos poniendo un pequeño detallito en la ventanita. Qué bien, me encanta esta casa. Vamos a ponerle ahí más detalles. A ver, más detalles del jardín. O bueno, vamos a empezar con el interior, puede ser. Vale, vamos a poner ahí una puerta, que no tenemos puerta para entrar al baño. Eso de ahí es la puerta que comunica al baño. Es todo concepto abierto, solamente está el baño y lo que sería
habitación, dormitorio, habitación, salón, comedor, cocina. Ahí va a estar todo. Y ahí estaba buscando dónde y colocar la chimenea, que finalmente, pues como ya he dicho, no la voy a poner. No va a quedar ahí la chimenea, directamente no hay chimenea. Y pues vamos a pasar ahora al baño, vamos a colocar los azulejos del baño, vamos a poner esos. Perfecto, y vamos a buscar unos azulejos para la pared, que la verdad también me costó un poquito complicado, me costó bastante porque no sabía bien qué poner. Sí sabía que se iba a hacer de la cocina cuando lo vi, dije para mi cocina, y al final creo que se quedó con ese. Sí, se quedó con ese. Para la pared lo voy a poner de color amarillo, amarillo con unos rodapiés de madera, quedaba muy bien. Ahí cambié, ¿veis? El color del baño, de la pared del baño. Y ahí estoy con la pared de la cocina, porque yo quería que la cocina tuviera su propia pared, ¿vale? Sobre todo para las salpicaduras de grasa y todo eso, pues ya sabéis vosotros, ¿no? Cómo se pone una cocina cuando estáis cocinando con tomate o con algo de eso. Y bueno, pues como estáis viendo, es una cocina de leña. Ahí estoy poniendo, pues un lavabo, ¿vale? Un lavabo para... A ver, vamos a colocar ahí el cubo de basura, el lavabo ahí. Un lavabo porque antiguamente en las casas había un lavabo aparte y luego estaban los muebles de la cocina. Y tampoco eran muy grandes, que digamos, las cocinas eran pues así de leña como estáis viendo. Y ahí sigo poniendo cositas por si me traigo cositas de San Muxino, pues, o eso sí, en el caso de que no tengáis San Muxino, de Willow Creek, que queráis. O si vivís en el centro de Winterbook, pues ahí tenéis postales también por si queréis enviarlas. Pedirlas por amistad en los ordenadores. Y bueno, yo sigo colocando ahí cositas varias en los estantes, como por ejemplo puede ser, no sé lo que es esa tetera con, la verdad no lo sé. Luego tenemos las salsas de barbacoa para cocer a los niños. No, hombre, no, no, no vamos a cocer a los niños. Y vamos a seguir buscando cositas que poner. Vamos a poner ahí, vale, perfecto, para poner. Mira, ese toquecito que he puesto ahora en el jardín de la manguera, me encantó ese detallito. Y ahora vamos a poner la cama, ¿vale? Ahí va a estar la cama centrada, perfecta. Y bueno, pues va a estar en esa esquinita. Yo creo que esa esquinita vino muy bien, pues para eso, para la camita. Y para que no ocupara mucho espacio, para tener un poquito más de hueco a la hora de querer colocar muebles. Muebles. Ahí vamos a poner los muebles del salón, la televisión. Y vamos a colocar, a ver, yo pensaba poner ahí como una especie de, no sé cómo se llama esto, que está el asiento debajo de la ventana, pero al final no, al final dije que debajo de esa ventana iría la televisión. Y ahí estamos viendo cómo estoy buscando un sofá individual o un asiento. Bueno, vamos a colocarlo ahí, eso ahí, al final a la mierda nos llevamos la chimenea. Vamos a colocar por ahí una mesita. Una mesita exclusiva para poner ahí pues una lamparita o una plantita. A quien no le guste poner ahí una lámpara, puede poner una plantita o simplemente para poner libros. Así que yo creo que quedaba bastante bien. Y ahí me puse a buscar la mesa central, ¿vale? Vamos a seguir buscando. Ah, vale, a ver, ahora la mesa de la televisión. Al final me decanté por poner muebles de cocina, ¿vale? Yo creo que los muebles de cocina iban a quedar un poquito mejor y iba a poder darme más opciones a la hora de colocarlo. Ya sabéis que no se puede colocar una televisión así por así, pero con el Move Object pues todo se puede hacer. Vamos a colocar también una lamparita y vamos a colocar también unas flores que tanto me gustan. A esas flores que ahí siempre las pongo en mis construcciones, no sé por qué, me gustan. Vamos a subirlas un poquito, vamos a ponerlas ahí y ya tenemos rinconcito. Vamos a poner un poquito más de color, de vegetación. Muy bien. Ah, mirar, ahí tenemos poniendo cosas de patio de ensueño. No, diversión en el patio, perdón, perdón, diversión en el patio. Y bueno, ahí vamos a poner, pues, a ver, vamos a poner una mesita para poder comer, por supuesto. Y esto es lo más gracioso. Quise poner de diferentes sillas o diferentes sillas, pero al final no recuerdo, no recuerdo muy bien si al final me decanté por... No, al final puse todas igual, vale. Pensaba que había puesto una de cada manera. Vamos a poner esto por ahí y vamos a empezar a poner ahí. ¿Qué podemos poner? Una librería. Yo no sabía qué bien qué poner. Al final me decanté también por una librería chiquitita. Y al final pues quedó muy bien, la verdad me gustó mucho cómo quedó. Y bueno, pues estamos llegando a este final de este spill pil de los Sims 4. Y ya sabéis, chicos, que si os ha gustado, simplemente tenéis que darle like, favorito, suscribiros si no lo estáis. Y
compartir el vídeo. Ya sabéis, también os invito a que le comentéis y me digáis si os gusta o no. En la cajita de información tenéis el link que os lleva a mi galería de los Sims 4, donde podéis descargar esta casita. Así que nada, chicos, yo me despido. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo en el canal. Soy Eduardito Sim 01. Muchas gracias por verme. Feliz fin de semana y hasta otra. Chao.